Jordán Mendoza, hoy en una nueva edición de Aventuras al Día. Jordán, ¿qué hiciste en esta aventura extrema? A ver. Bueno, primero disfruté. Ok. Segundo, fue bastante lejos. Tercero, tuve una compañía, Marisol Rodríguez se fue conmigo en esta aventura. Y lo otro que quería decirles es que literalmente fue una sorpresa en la que yo no entendía a dónde estábamos ni qué íbamos a hacer. Y pues miren cómo terminó esta aventura. Ahí la tienen. Dios mío, ¿qué habrá pasado? Familia de Portadas al Día, hoy en una nueva aventura al día. Me encuentro en el Jarillo, municipio de Guaycaipuro, acá en los Altos Mirandinos. Hoy, la aventura, el reto, es lanzarnos de rapel por esa cascada que están viendo allá al fondo. Pero esta aventura no la voy a hacer solo. Yo me traje a una compañera de aventura, Marisol Rodríguez. Nos va a ser muy bien acompañado, así que si no caemos, nos vamos a caer los... No, vale, mentira, vamos a estar bien amarraditos. Esta es una tremenda aventura. En extrema. Estamos viendo y disfrutando este panorama, disfrutando de la naturaleza. O sea, ¿qué más se puede pedir? Bueno, ya nos tomamos un chocolatito caliente para entrar en ambiente. Está haciendo un poquito de frito. El agua, Marisol, yo la acabo de tocar, está fría. Creo que es inevitable que, pues, no nos demos un baño en esta cascada. Es decir, que nos vamos a ir de aquí a Caracas como pollitos remojados. Pero aceptamos ese reto. Eso es extremo. Ok, eso va a ser extremo. Bueno, señores, esta aventura inicia así. Familia, les voy a decir algo, qué increíble experiencia. Marisol, ¿cómo te sientes? No, yo me siento súper bien, a nosotros definitivamente nos gusta lo extremo. Les voy a confesar que allá arriba en la punta, este momento para poder hacer el descenso, eso fue lo que más miedo me dio, después me lo vacilé pues completico y bueno, ya no me quedó otra sino entregarme al agua, señores. Damas y caballeros, así quedamos. Pero esta aventura continúa. Ahora vamos a hacer una parada para comernos algo. Me dio hambre. Quiero así como, me merezco como un cochinito frito, una cachapa. También un chocolatico caliente. Un chocolate caliente, por favor. Esta agua está muy fría. Bueno, sigan con nosotros en la aventura al día, señores. Luis, cuéntame un poco sobre, mientras llegamos a nuestra ruta, cuéntame un poco acerca de estos petroglifos. Ok, bueno, se dice que parte de los residentes de Los Teques, la comunidad Los Teque-Teques, ellos emigraron huyendo de la conquista de los españoles hacia los Altos Mirandinos y ellos realizaban este tipo de dibujos en las piedras. La palabra petroglifo viene de roca, piedra, dibujo. Entonces, no hay una, ¿cómo te digo?, una traducción exacta de qué son estos dibujos, pero sí sabemos que ancestralmente acá se dice por la parte de los Altos del Jarillo que donde moría o fallecía un cacique de gran importancia le hacían este tipo de homenajes para ellos. Bueno, después de esta aventura de rapel, pues Nancy, teníamos que venir directamente a comernos algo muy típico, muy tradicional de acá. ¿Cómo estás tú? Bueno, muy bien, contenta de tenerlos ustedes por aquí. ¿Qué vamos a comer? O sea, a ver, cuéntame un poco del menú que ustedes siempre preparan. Bueno, hoy por lo menos va a haber asado negro, pollo a la broster, hay pabellón, la sopa, siempre lo que pide el cliente se le tiene a disposición. Bueno, Nancy, invita a todas las personas que nos están viendo en toda Venezuela a que vengan al Jarillo. Bueno, los invito de aquí desde el Jarillo, a Ecocascada, el Jarillo, al Fogón de Nancy, que vengan a disfrutar con nosotros, a disfrutar de la cascada y del fogón y de nuestras comidas típicas de aquí del Jarillo. ¡Qué maravilla, Jordán! Me encantó esta aventura extrema. De verdad, me hubiese encantado acompañarte. Miren, porque... por cierto, les voy a decir algo. 30 metros. Yo lo quiero ver a alguno de ustedes lanzándose 30 metros en caída libre de rapel. Lo quiero ver.
Lo quiero ver. Empezando contigo, Palacio. Empezando contigo. Bueno, yo me divertí muchísimo porque además, o sea, de verdad no lo sabíamos. Cuando bajas del rapel, tienes que tener una técnica con esto. Agarras lo que es el arnés y mientras tú le das el movimiento a la mano, es que vas cayendo en caída libre. Pero llega un punto y pasa, porque hay que tener mucho cuidado, donde si se te queda enredado algo de la ropa o por lo menos las mujeres del cabello, literalmente tienen que cortarlo. O sea, tiene su riesgo. Tiene su técnica. No sabíamos y en algún punto yo me quedé en medio de la cascada atrapado porque el rapel no bajaba. Y duré un rato allí, pues, bañándome. ¡Qué angustia! Con agua mojándote con esa agua fría. Además, a los muchachos, ¿sabes cuál fue su parte favorita? Cuando te quitaste el casco, hiciste así. Era para el moverte los rulos. Cuando, de verdad, te quitaste el casco, hiciste... Era para verme sensual, pues. ¡Qué fría estaba el agua! Lo mejor de todo fue que me vi súper sensual. Tú eres muy sexy y sensual. Eso es verdad.